¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Open House, este espacio Radio 13 Digital, en donde tendré la oportunidad de platicar con nuestros invitados y tratar de que los conozcamos desde un ángulo diferente al que ya los conocemos. Personalidades de diferentes ámbitos, como el cultural, deportivo, entretenimiento, culinario y de algún otro, porque todos tenemos algo que compartir. Les agradecería nos sigan o nos comenten en nuestras redes sociales Radio 13 Digital, 13 con número. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, o nos busque en nuestra página de internet radio13.com.mx. Bueno, pues como ya es costumbre aquí en Open House, tenemos otro invitado de super lujo. Él es un tenorazo, un tenor mexicano que ha hecho una carrera internacional de esas realmente importantes. Ha cantado en los escenarios más importantes del mundo, tiene una voz hermosísima, potente, con una gran presencia escénica. Pero bueno, sin más preámbulos, demos la bienvenida a Open House a Arturo Chacón. Mi queridísimo Arturo Chacón, bienvenido a Open House. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de platicar contigo sobre lo más íntimo, sobre lo más real. Qué maravilla, ¿no? Bueno, los halagados somos nosotros que nos hayas aceptado la invitación. Sabemos que pues tus agendas son muy complicadas, a pesar del COVID, pues no para, ¿no? Entonces vamos a arrancar por el principio. Eres de Ciudad Obregón, eres sonorense. Sí, bueno, yo digo que soy de Sonora siempre porque, fíjate, nací en Obregón, me crié en Navojoa y muy jovencito me fui a Hermosillo también. Entonces, tengo familia en Nogales, en Guaymas, en todo Sonora. Entonces, yo soy de Sonora, para que Bueno, no. eres norteño, pues. Soy norteño, pues sí. Bueno, 43 años. Eres graduado del CIBAM, también te Sí. gradúas del Grand Opera de Houston y del Es. Instituto Opera de la Universidad de Boston. ¿Es También. correcto? Sí, y de San Francisco también el Y programa de. del Merola. Padrísimo. Bueno, pues voy a regresar tantito. Ahí ya hablamos un poquito dónde eres graduado, pero voy a regresar un poquito en el pasado. Y me gustaría saber que nos platicaras qué impacto tuvo tu tío Salvador Cruz en este tema del gusto por el canto. ¿Qué edad tenías? Échanos esa platiquita. Mi tío Salva, yo no me acuerdo. De él, porque él murió cuando yo tenía 3 años, pero crecí con todos, bueno, sus discos. Cuando él murió, estaba a punto de salir su disco, su primer disco, su primera película estaba 3/4 grabada. Y pues fue un golpe terrible para mi familia. Lo que sí recuerdo es la tristeza de mis abuelos, de mi mamá, de mis tíos. Y recuerdo su música. Yo memoricé, tenía las cajas. Yo cada que iba a casa de mi abuela, cogía un disco o dos, me los llevaba a la casa y los ponía, porque los rayaba de tanto escucharlos. ¡Qué Era maravilla! LP. Y pues me aprendí todas sus canciones y las cantaba desde chiquititito. Entonces, el impacto que tuvo fue muy fuerte. Mi guitarra era su guitarra. Mi primer traje de charro, cuando ocupé en el traje, a los 16 por ahí, pues era su traje de charro. Y pues tuvo una influencia muy grande en mí. Y también tuvo una influencia su vida y su muerte en el por qué no empecé antes con el mariachi, por ejemplo. Mis papás no querían que me fuera por ese camino porque pues lo vivieron con mi tío Salvador, que sobre todo en los años 80, el negocio de la música y de todo eso era pesado. Y vieron cómo había malas influencias, había mucha dificultad humana, vamos a decirlo así. Entonces me prohibieron. Yo, de hecho, a los 16, 17, tuve una oferta de una promotora importante en México que me querían sacar como cantante de mariachi, y no me dejaron mis papás. Me dijeron: si quieres cantar, vas a cantar con disciplina, vas a cantar como se debe, y vamos a meterte a clases de canto de ópera para ver Pero, si. a ver, ahí me estás yendo un poquito más adelante porque yo tengo ahí un dato que a los 6 años entraste a tu primer concurso de canto, ¿sí? ¿Qué cantaste? ¿Qué edad Canté tenías? Lindo y Querido, por supuesto, que estaba en el disco de mi tío. Y no, yo no le avisé a nadie. O sea, el concurso era para los de, no sé, sexto año por ahí, que mi hermano mayor estaba ahí, y yo siempre iba con mi hermano para todos lados, y pues cuando empezó el concurso me metí
Me apunté y sí, canté México lindo y querido y canté y gané a los 6 años. ¿Ganaste el concurso? ¿En qué lugar En quedaste? otro lugar. ¡Qué maravilla! Oye, a los seis. El otro tocaba el acordeón. No, bueno, un poquito de ventaja. Seguramente estaba más grande también. Oye, Sí. pero a ver, me comentas, estuviste con el mariachi Sí. por ahí en tu vida, 16, 17 años, gracias a tu mami, no, como que haces un paro en el tema mariachi porque, pues creo que las desveladas y como una mamá cuidadora, algo así va la historia, y Sí. conoces a un gran maestro cubano. Platícame de él. Bueno, sí, pasó así que poco a poco se corría la voz de que había un muchacho chacón que daba las serenatas muy bien y que a veces le podías pagar con lo que sea. Pagaba poquito, ¿no? Casi no cobraba. Entonces, mucha gente me pedía que diera serenatas y es lo que me pasaba haciendo. Yo decía, me están pagando porque cante con mariachi, pues vamos. Entonces sí me volví medio vago de salir hasta muy noche y mis papás no estaban muy contentos. Mi mamá un día me despierta, era como las 8:30, yo creo que llegué como a las 4. Así, te hice una clase, una cita para que tengas una clase de canto con un maestro en la Universidad de Sonora. Sí, ya me había dicho que me le iba a hacer la clase, no me acordaba que era ese día, bueno. Ahí voy, la clase era por ahí a las 10:30, 11. ¿Ibas contento o renuente? Iba un poquito renuente, pero pues también era una aventura más. Era el edificio de de música de la universidad, siempre me había llamado la atención y nunca había estado allá adentro. Y me acuerdo, subí, era en el último piso que daba las clases este maestro, no había elevador, por supuesto. Y me acuerdo la aventura, aún recuerdo el olor del edificio, un edificio muy viejo de la universidad. Y me acuerdo cuando entré, recuerdo todavía así la humedad del salón escuchar por primera vez canto operístico en persona. Estaban varios alumnos del maestro Jesús Luis Cecilio ahí y tenía que esperar mi turno. En lo que esperaba, escuché yo creo que unos 2 o 3 alumnos. Y después me tocó a mí. Y ya estaba intrigado en ese momento. La ópera tiene la mala reputación gracias a Hollywood, gracias a muchos comediantes que les gusta hacer burla de esto, cuando en realidad es un arte precioso, es un arte, es la expresión más pura de la voz humana. Entonces tuve oportunidad de vivir esa primera impresión, el privilegio de vivirlo muy joven. ¿Y fue qué edad tenías? Tenía 17 todavía. Qué barbaridad. O sea, fue un impacto escuchar, me imagino, para ti una voz ya operística, ya un poquito educada. Sí, un impacto fuertísimo. Y sobre todo cuando empecé a hacer mis ejercicios con el maestro yo. Ya sabes, un maestro nuevo quiere, y sobre todo el maestro Jesús Lee era muy, de un carácter muy fuerte. Entonces quería siempre él ver de qué estabas hecho. El Okay. primer alumno lo primero que hacía era subirte hasta las notas más agudas, aunque estuvieras tronando. Y yo, pues no sabiendo que las notas agudas deberían de ser difíciles, pues ahí iba y las seguía cantando. Y lo veía como levantaba un ojito, era así. Era, y me miraba cada que me subía más alto. Y llegué por ahí, no sé ni qué nota habrá sido, pero pues. Y me dijo, sí, tienes posibilidades de ser un cantante de ópera, chico. Y de ahí empecé a tomar clases primero privadas porque no existía la licenciatura en canto, existía solo clases a través de la universidad y otras clases privadas que tú pagabas por estudiar. Qué maravilla. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste con este maestro? Estuve desde ¿qué sería? Yo creo que como unos 3 años y medio. 3 años y medio. Pues qué buena visión del maestro, ¿eh? Sí, Vamos a agradecerle a ese maestro y a tu mamá, porque tu mamá fue la que te dijo, no te me desveles, vas a esta clasecita. Qué chulada, cómo los papás muchas veces te pueden influenciar para algo que pudo haber sido tu carrera o no. Y en este sí. caso, gracias a tu mamá, te tenemos aquí.
hoy platicando y disfrutándote mucho. En esta época es cuando te pedían tus cuates esto del anuncio de ¿puedes llegar? Sí, exacto. De John Secada y Plácido Domingo. Sí, sí, sí. Era mi party trick, mi truco de fiestas. Donde, a ver, hazle como tenor. Y yo, ¿puedes llegar? Les hacía, es que vamos a platicar un poquito a los gente más joven. Pues había un anuncio donde salía John Secada, si no mal recuerdo. Y había una parte donde Plácido Domingo cantaba también. Sí, sí, sí. Y tú lo imitabas. Lo imitaba, sí, y pues también, sin saber que era difícil, pues lo que es la inocencia, ¿no? Era para mí muy, muy emocionante saber que yo podía hacer algo que era diferente, que la mayoría de la gente no podía hacer, pero yo no sabía que tenía que ser difícil. Yo pensaba que era una cualidad, como si, no sé, si fuera zurdo o diestro, ¿no? Claro, qué maravilla. No, bueno, qué bendición. Pero a ver, empiezas tu carrera como barítono. Sí. Aquí tenemos, ya hemos platicado, hemos tenido la fortuna de platicar con colegas tuyos de esa cuerda, Josué Cerón. Yo creo que el referente número uno que tenemos en México por su destacadísima carrera, Alfredo Daza. Pero tú cambias de tesitura. Sí. Primero, ¿nos podrías explicar, los que no sabemos, qué es un barítono y qué es un tenor y cuál sería la dificultad de hacer un cambio? Pues sí, en la ópera, como en las películas, está el joven, está el viejito, está el bueno, está el malo, está la mamá, la abuelita, el abuelito. Igual en las voces, en la ópera tenemos el tenor, que es la voz más juvenil, más aguda, que es casi siempre el romántico, el jovencito, el héroe. El galán. El barítono es siempre el malo, que se la hace de galán, más o menos. El barítono casi siempre va a ser el malo, o el amigo, o el papá. Y tiene esa característica en la voz que es un poquito más redonda y un poquito más varonil. Okay. Como en las novelas, ¿no? El que es el malo. María Pía, te lo he dicho 40,000 veces. Ese es el barítono. Entonces, el tenor es el que habla así, pero mi amor, te lo he dicho también. Eso. Entonces tuve la suerte de ser tenor por naturaleza, pero yo me encontraba en una categoría de tenor un poquito diferente. Tuve la suerte de conocer al maestro Plácido Domingo a una temprana edad y él me escuchó cantar como barítono. Él también comenzó como barítono. Él es correcto. Un tenor lírico fuerte. Lírico fuerte quiere decir que cantas el repertorio de tenor, varonil. Es una mezcla entre tenor y barítono, puede ser. Que sí, cantas el repertorio más... Subdivisiones dentro de las tesituras, ¿no? Que es tenor, barítono, bajo, pero dentro de eso hay subdivisiones, que el tenor lírico ligero, que el lírico es pinto, el dramático, ¿no? O sea, no deja de ser de tenor, pero se va haciendo un poquito más ancha siendo tenor. Y tú estás por ahí, ¿qué será? ¿Lírico? ¿El lírico es pintón a futuro? El maestro Plácido le gusta decir lírico fuerte. Okay. Y él mismo se categorizaba, decía lírico fuerte. O sea, que podemos pasar de lírico a spinto, a dramático de vez en cuando, pero sin meternos en una categoría, porque esto ya sería una discusión mucho más larga, pero poner una voz en una categoría estás limitándote demasiado, porque hay tenores súper dramáticos que pueden cantar una ópera del repertorio lírico ligero muy bien. Y al ponerte en ese nicho, pues ya no te dan esta oportunidad. Me pasó, por ejemplo, con Elixir de Amor. Por un tiempo me ofrecía la agencia solo como un tenor lírico, lírico fuerte, y nunca me ofrecieron Elixir de Amor, que es para un lírico ligero, en teoría. Que eso, no es cierto, porque hasta Caruso la cantaba. Entonces, por fin, cuando dije, no, sí me interesa cantar esta ópera de lírico ligero, pues me la dieron y fue un exitazo. Entonces, no podemos denominarlos, es como... Si no mal recuerdo, ahorita que mencionaste ese Elixir de Amor, creo que es la primera vez que haces un bis. ¿Esto qué es? Que la gente te hace que repitas tu aria, ¿no? Digamos que sí, la canción solista. Así de impresionante fue, o sea, sí fue un exitazo. Sí, es cuando paran la ópera para que la vuelvas a cantar. Exacto, que no es común, hay que aclararlo, que no es nada común, porque sí, es un show que lleva un ritmo y todo, y para que lo paren es porque el público lo pide y es un premio, pues más que para el cantante, para el público, ¿no?
Sí, también se siente muy bonito, pero también se siente raro porque estás metido en un personaje y en ese momento te tienes que salir del personaje un poquito para volver a empezar. Qué maravilla, pero qué chulada sentir esa ovación, ha de ser indescriptible. Yo creo estar en ese Muy, momento a ser. y sobre todo en Italia, una ópera italiana en Italia, en que es tan, tan exigente, pues sentí muy, muy bonito y pues también es un público que quiero mucho, que tengo casi 20 años de conocerlo. Qué maravilla. A ver, nos contabas, entonces, el hombre este que tiene una carrera súper pequeña y que casi no es conocido en el mundo de la ópera, ni en el mundo, un tal Plácido Domingo es el que te dice, Arturo, ven para acá, me gustas mucho como barítono, pero creo que no va por ahí. ¿Así fue? Sí, me dijo, intenta un par de arias de tenor. Creo que me dijo, el cumplido más bonito que he recibido en toda mi carrera ha sido de su parte, diciendo, tu voz me recuerda a mi voz cuando yo tenía tu edad. Entonces dije yo, a ver quién me pellizca para que a ver si estoy despierto. ¿Alguien lo grabó? Exacto, no, aquellos tiempos no había. Y pues sí, me puse a trabajar y trabajar y trabajar porque. El tenor es muy complicado, es muy difícil cantar de tenor, sobre todo si tienes ya muchos años cantando de barítono, que no eran muchos, pero eran algunos. La voz se va acostumbrando y se va moldeando a lo que tú la haces hacer. Porque, digo, corrígeme si estoy mal, pero hasta donde entiendo, no es el tema nada más del agudo o el sobreagudo, porque hay barítonos que pueden tener muy buenos, digamos, notas sobreagudas como un tenor, sino más bien la tesitura, o sea, donde estás cantando todo el tiempo, ¿no? Esa zona del pase que le llaman. Exacto, es la llaman la zona del paso. La voz es como cuando uno toca el piano, uno tiene cinco dedos, entonces va do, re, fa, sol, y ya no tienes otro dedo. Entonces, el pasaje es donde uno hace do, re, mi, fa, con el otro dedo para seguirle y seguir moviendo. Entonces, el pasaje es una cosa técnica que usamos para seguir cantando y subiendo en el pentagrama. Y aparte, que no te afecte, que eso es importantísimo. Y luego lo hemos platicado aquí con otros de tus colegas, que por cierto, con los que hemos platicado, siempre me llama la atención la camaradería que hay, que muchos pensarían que son como enemigos. Un Javier Camarena, que he visto que has tú mandado mensajes con él de felicitaciones, o el mismo David Lomelí, que estuvo aquí también con nosotros en Open House, hablando así a carta abierta, no, pues. Cuando yo empezaba, Arturo Chacón me abrió las puertas, hasta él dejó que yo cantara y padrísimo, eso me encanta de los tenores mexicanos. Y hablando de tenores mexicanos, aparece otro gigante, otro nombrezote en tu vida. Sí, Otro tenor con una Ramón. voz maravillosa, Ramón Vargas. Un poeta del canto con una voz también angelical, Ramoncito. Lo conocí en Houston cuando tenía yo de haber hecho el cambio a tenor un año. Y todavía tenía dificultades con algunas notas. Y, bueno, estaba todavía chamaco. Y tuve la suerte de conocer a uno de los técnicos, ya sabes, como la lucha libre, más importantes de la ópera. Ramón tiene una técnica increíble, una técnica admirable. Y tuve la suerte de trabajar con él. Y todavía, cuando de repente tengo alguna duda, él siempre está dispuesto, siempre escucha. Es un gran maestro, un gran amigo. Somos como hermanos, nos queremos mucho y Ramón ha sido, qué cosa, otra bendición en mi vida. Igual que el maestro Plácido también me abrió muchas puertas, he tomado clases con él y también Ramón, en sus posibilidades cuando comenzaba, me recomendaba mucho con teatros, con agencias, con todo eso. Y ha sido como lo mejor que pude haber pedido. Por una parte, el maestro Plácido es mi padrino artístico, es un padre artístico, y el maestro Ramón empezó como maestro que se volvió una hermandad. Qué belleza. Bueno, qué nombres. Bueno, ahora también el tuyo está ya en esos menesteres y en esos niveles. Llega Ramón Vargas y empiezas a resolver esas partes, porque hablemos de aquí no somos expertos, pero esa técnica así como para hacerlo más fácil es lo que te hace que no te lastimes y que su voz puedan proyectarla en un escenario donde no hay micrófonos.
Exacto, y más bien mis retos cuando conocí a Ramón era que estaba cantando demasiado baritonal. Entonces, el maestro Vargas me ayudó a enfocar la voz un poquito mejor. No precisamente, yo no sé, hay voces que tienen más, son más propensas a lastimarse, así como hay Músculo. deportistas que tienen pues, propensión a lastimarse también. Gracias a Dios, mira, tocando madera y todo. O piel de buey, mira. Tengo una Aquí. voz muy aguantadora, muy resistente, Corriosa. muy corriosa como del norte. Pero lo que más aprendí con Ramón es a cantar con poesía. Porque la fuerza ya la tenía, el empuje y las ganas ya las tenía. A muchos de mis, yo doy clases también, a muchos de mis alumnos les, lo que tengo que trabajar es eso, que son muy tímidos. Entonces, no, 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 a ver, luce, te quiero escuchar esa voz. Yo no tenía ese problema, tenía el problema que era demasiado. Entonces, con Ramón, la frase que más se usaba con Ramón era, suavecito, suavecito. Y yo, ah, suavecito. Entonces, me acuerdo de las clases, que son cientos de clases que tomé con Ramón. Lo que más puedo recordar es eso, de que encontrar el momento para no pensar en emisión, no pensar en sonidos impresionantes, sino en poesía. Qué chulada. Bueno, pues ahí espero que no me abras un espacio ahí en las clases, por favor. No, no es cierto. Oye, pues creo que aprendiste bastante bien. 2005, concurso Operalia, que es el concurso de Plácido Domingo Internacional, donde participan todas las tesituras de mujer, todas las tesituras de hombre, y llega un sonorense y se lleva uno de los premios más importantes en Operalia. Sí, tuve esa suerte. ¿Qué edad tenías? ¿Qué tal estuvo esa experiencia? Tenía 26, antes de cumplir, casi cumplía 27. Pues esto Peralia en Madrid, para mí otro de los logros más significativos es que gané este premio de zarzuela, que es el arte español de música clásica, la zarzuela, que por si el público que no conozca es como la ópera, pero de España. Y hay un premio especial en Operalia que es para el mejor intérprete de zarzuela y lo obtuve. Y obtuve también el premio de Cultura Arte de Puerto Rico, que es, me recuerdo muy bien cuando don Guillermo, el señor que otorga este premio, me dijo que es cubano, me dice, yo te di este premio. Ah, pero estamos por esas agallas que tienes. Me dijo, pero con otras palabras. Échalo, aquí no pasa nada. Acuérdate que estamos en redes sociales, así que aquí no pasa Ah, muy bien, muy bien. nada. No, por esas agallas, me dijo. Esos pantalones. Eso. Qué Porque maravilla. canté un aria muy difícil del baile de máscaras, de Verdi. Y pues le gustó al señor. Y otro premio que, bueno, fue. Para mí el más emocionante de todos en aquel tiempo fue que me dieron un papel en la ópera Cyrano de Bergerac con el maestro Plácido, que iba yo a cantar el antagonista con él, muy joven, en producción grabada en video, producción muy importante en Valencia, del teatro que acababa de comenzar sus actividades. Qué barbaridad. No, bueno, creo que aprendiste bastante bien. Decías de la zarzuela, que es la ópera cantada en español, por decirlo de alguna manera, y recordar que es importante porque la familia de Don Plácido Domingo, fueron, digamos, los promotores número uno, sus padres de zarzuela en el mundo. De hecho, acabaron por esa parte aquí en México, ¿cierto? Entonces, ganar ese premio también tuvo, uf, sí, ¿qué cantaste? No puede ser, de Sorfabano. No puede ser, y también antes bueno, porque hubo varias eliminatorias. Canté No puede ser de este apacible rincón de Madrid, y creo que también canté Bella Enamorada en alguna de las eliminatorias. Pero en la final sí canté No puede ser. Qué belleza, son bellísimas esas. ¿Habrá por ahí todavía video de eso o no hay? Hay Nada un más video debe ser. en YouTube de No puede ser, de la final. Lo buscaremos y lo pondremos para que la gente lo pueda ver.
accepted a contract to perform alongside Domingo in a new production of Cyrano de Bergerac. It's an amazing opportunity for the young Mexican tenor. Amazing, the best day of my life. El mejor día de mi vida. Habrás cantado también ya en los escenarios más importantes del mundo, podemos decir, la ópera de Los Ángeles, en el Liceo de Barcelona, en el Carnegie Hall de Nueva York, en Suiza, en el Bolshoi de Rusia, en la Scala de Milán, sí. Que pues no es fácil cantar en la Scala y no cualquiera pisa la Scala de Milán, y menos con ese papelito tan fácil y formidable que es Los Cuentos de Hoffmann. Cuéntanos esa experiencia en la Scala de Milán, Arturo. Pues el papel de Hoffmann es mi papel preferido. Es mi papel preferido, no solo por lo difícil que es vocalmente, sino por la gama de personajes. Es un personaje, para la gente que no sabe este papel, son historias. El personaje Hoffmann es un poeta que ha escrito muchas historias en el libro original. Y en esta ópera está contando las historias de sus amores. Y te va narrando desde que era jovencito, su primer amor, con el segundo amor, el tercer amor, y cómo llega a la locura y volverse, pues, completamente... Es borrachín, ¿no? Borrachín, sí. Depende de la producción, pero sí, en la Scala sí era un borrachín. Y todo se lleva a cabo en un teatro y en una cantina. Entonces, el ir pasando de inocente a maduro, a romántico, a loco, a asesino, es un papel que tiene todo. De hecho, es el papel, mira, cruzando los dedos, en 2 semanas parto para Barcelona, donde tengo la oportunidad de cantar este papel una vez más. ¿En el Liceo? En el Liceo, sí. Que aquí está, me mandaron la partitura nueva. ¡Qué belleza! No, bueno, eso es un notición, ¿eh? Es un notición que vayas a cantar eso. Crucemos los dedos que así sea. Sí, sí lo recomendarías para todos los que no sabemos de este asunto. ¿Lo recomendarías como un buen approach para alguien que no conoce ópera y acercarse a...? Yo digo que sí. Es un papel, es una ópera muy, muy llamativa. Es una ópera muy... Y diferentes voces, ¿no? Es larga, mira, mira la partitura, así está de gruesa. Y, sí, dura unas 4 horas. Entonces, normalmente recomiendo la Bohème, la Traviata, flauta mágica, cosas así. Pero Los Cuentos de Hoffmann es una oportunidad de meterse de lleno. Es como si estás experimentando con cervezas y te dan una negra modelo. Sí, una draft de esas duras, oscuras. Pero, ¿nombras la Bohème? La Bohème es una belleza de ópera. Yo esa sí la recomendaría para alguien que... Uy, o el Elixir sí. De Amor. Pero en la Bohème sucede algo, a mí me pasa... No sé por qué siempre termino llorando con la Bohème. Sí, pues, esa parte de cuando muere la Mimi y esa parte musical es impresionante. Digo, se me ponen goosebumps. Búsquenla, hay muy buenas versiones. Si es con mexicanos, mejor. Eso. Pero, ¿tú tienes grabada esa? Sí, hay una versión que hice en Lieja, en Bélgica. Búsquenla con Arturo, que es un papel que te debe quedar también bellísimo, bellísimo por el tipo de voz.
Es mi segundo papel preferido. Ah, mira, pues no estoy tan lejos. ¿Te imaginaste algún día llegar a donde estás, Arturo? Porque es un carrerón, ¿eh? Gracias. Mira, yo lo que quería, tengo presente un momento en esas escaleras que te comenté hace rato de la Universidad de Sonora, que estaba yo sentado junto con otros compañeros y decía, ¿cómo se sentirá cantar con orquesta? Tenía ya 2 años cantando solo con piano y cantar con orquesta es muy caro. No hay orquestas. En Sonora no había orquesta todavía. Había una orquesta que comenzaba, que es la Filarmónica de Sonora, pero no tocaban ópera aún. Y recuerdo comentar, sí, yo estaría feliz que me dieran un contrato en una compañía de cantante fijo y poder cantar con orquesta todos los días. Eso era mi fin, eso era mi anhelo. El otro anhelo que tenía era que le comenté a mi papá, cuando estaba yo todavía en Sonora viviendo, decía, un día quisiera cantar en Bellas Artes. Es todo. Entonces, esos eran Tus parámetros. mis parámetros, que gracias a Dios he tenido la oportunidad de cantar en los mejores teatros, he cantado en 30 países, he conocido a los directores esos que ves en los DVDs, tuve la oportunidad de trabajar con Mazel, con Meta, pues los más grandes, y que se sepan tu nombre. Eso todavía me saca de onda. O cuando me suena el teléfono y es el maestro Plácido, cuando es Ramón, todavía me da un golpe Te así emociona. de emoción. Porque, mira, no, ¿para qué fingir modestia? La cosa es, he tenido muchos sacrificios, he hecho muchos sacrificios por seguir adelante, pero esos sacrificios han sido una reacción, han sido necesarios, no ha sido algo que, ay, bueno, ni modo, por el arte, no. Yo porque quiero seguir haciendo esto, porque recibo mucho de vuelta, me manda mucha satisfacción, me da mucha emoción y es un llamado de vida, es como la vocación que hablan muchos que se van a hacer cosas de voluntariado y todo eso. Para mí, mi vocación es conectar con el público y compartir esa energía a través de la música. Entonces lo haría, lo volvería a hacer, aunque no hubiera tenido todo el éxito, seguiría intentándolo porque es algo que me mantiene vivo. Qué belleza. Pues es que cuando alguien hace las cosas tal cual como lo estás diciendo en este momento, pues lo que recibe uno como público se siente. Entonces ahí es donde está el éxito. Porque cuando tú entregas sentimiento, cuando entregas corazón, tú como espectador lo recibes. Yo he tenido la fortuna de verte aquí en el Palacio de Bellas Artes, el Manon, no, con Kat Zaraba, me parece, y la nominación de Fausto. Sí, condenación de Fausto. Bueno, estaba ahí junto con Pegado y qué impresión. Yo siempre lo he dicho, no se pierdan la oportunidad de poder disfrutar en un escenario a artistas, bueno, de este calibre, si tienen la oportunidad, pues mejor, porque es impresionante escuchar los instrumentos y sus instrumentos humanos, su voz en vivo, es extraordinario, no, sin micrófono, sin nada, bellísimo. Ahora, hay muchos exponentes, como te decía, vamos a ponerlo en términos futbolísticos. Sería, yo creo que los tenores mexicanos y los barítonos y las sopranos, porque está Rebeca Olvera, está Kat Zaraba, ya mencioné por ahí a Alfredito Adaza, Javier, Ramón, tú, obviamente, podrían hacer el Barcelona de la ópera. Es el Barcelona de Guardiola, pero sin lugar a dudas. Sí, vamos a llamar a Pep Guardiola a ver si nos enseña a cantar un poquito el equipo. No, hombre, qué Sería maravilla. Somos afortunados como país al tener Villazón. Rolando, sí, hay muchísimos, muchísimos cantantes y también otros que van surgiendo, ¿eh? Hay jóvenes, Denise Vélez, creo que se llama, una chica que ganó el concurso del Met hace poco. Está Karen Gardiazabal. Claro, Karen, Karencita. Ángel Macías, otro tenor muy, muy importante que va surgiendo apenas jovencito. México vamos a decir el cliché, es un semillero de cantantes. Pero algo que me gusta, yo ahora que he estado pues en la pandemia, estaba contando el número de clases que he dado y superan las 150 clases que he Wow. dado y que no tengo tanto tiempo, o sea, me acomodo como puedo.
porque aquí tengo mi equipo, lo convertí en un estudio de grabación, mi casa, tu casa, Gracias. y estoy siempre cuidando qué tanto uso la voz, porque también no podemos sobreusarla. Y lo que les doy, les digo, mira, sí, vamos a trabajar técnica, técnica, pero algo muy importante, algo más importante que técnica, aunque no me lo creas, es que sin esa emoción, sin esa vida en la voz, no quiero escucharlo. Hay cantantes, ¿cómo se dice? Sin fallos, perfectos, límpidos, que no te dicen nada, que te cantan algo como un robotito. Por ejemplo, Giuseppe Di Stefano, que por mucho tiempo me causaba ansiedad escucharlo porque su técnica no me parecía a la mía, y al hacer algunos sonidos que yo no podía hacer y que si los intentara hacer yo me destruía la voz, pero él seguía, me causaba ansiedad. Pero ahora que lo escucho y escucho esa conexión alma y voz, es increíble. Entonces yo trato de decirle a mis estudiantes, a mis alumnos, por favor, lo que cantes, aunque sea con gallos, que nazca de una emoción muy, muy grande. Y eso es a lo que voy. Los mexicanos tenemos un semillero de voces, pero tenemos un semillero de sentimientos. México nos ha enseñado a sentir, nos ha enseñado a ser chistosos, nos ha enseñado a llorar sin pena, a cantar sin pena. Y eso es lo más importante. Cuando me preguntan, ¿será el mariachi? Pues sí, el mariachi tiene que ver con por qué tantos mexicanos cantamos. Pero hay muchos cantantes mexicanos que no cantaron mariachi. Entonces, Cierto. lo que sí tenemos es eso, esa conexión con el corazón directa. Estamos conectados en la corriente directa del alma a la voz. Qué belleza. Digo, algunos tienen la fortuna de poderla comunicar y expresar de una manera mejor que otros, ¿no? Sí. Porque ya quisiéramos tener la voz, pues, como tú. Sí, a ver, es que el mexicano, como dices, le canta al amor, al desamor, le canta bravío cuando está feliz, cuando está triste, cuando está melancólico, que es una belleza, sí. Sí, sí. Es una chulada. Y como dices, pues puro sentimiento, y el sentimiento pues siempre va a traer buena reacción en el que te escuche. Creo que esa Sí. puede ser la diferencia, los tenores mexicanos o los cantantes mexicanos, sin especificar una cuerda, el éxito que tienen, ¿no? Definitivamente, si te vas a los estudios de marketing, me acuerdo todavía de la universidad, que cuando estudiaba ingeniería también tomé marketing, te dicen, la mejor manera de conectar con el público es a través del corazón. O sea, que se encariñen contigo, nunca te van a dejar. Entonces, la manera de encariñarte tú con el público es cantarles 100% de humano a humano, nunca sentir diferencia de estatus. Yo tuve la gran suerte de que por mi personalidad nunca hacía deferencia a una persona con más estatus social o cualquier cosa. A todo mundo yo le hablaba igual, le cantaba igual. Sí, me acuerdo cuando estudiaba en la Superior de Música en la Ciudad de México, todos mis compañeros. Pero es que Chacón César, pregúntale me sabía el nombre de todos los guardias de seguridad, y porque eran cuates, o sea, aprendía mucho de todo el mundo. Entonces, haces conexión humana a través de eso, al interesarte tú en lo que quieren, en lo que quiere el público, se lo das y el público te manda, te retroalimenta con su cariño y pues con su presencia. En tu vida. Qué maravilla. Y sí, decías ahí que tienes tu estudio, también has hecho varios lives por Instagram y eso, y Twitter, y has estado muy activo moviendo la voz, haciendo conciertos, de todo. Y ahí aparecen dos personas que creo que tienen un impacto en tu vida muy importante. Tu esposa, Diría yo, sí. y tu hijo. Que Sí. por lo que veo, ese pícolo tenore trae todas las características del papá y de la mamá, y va que vuela para lo ¿Quién mismo. ¿Te gustaría? sabe? Yo no lo voy a forzar en su carrera.
Él tiene muchas. Quiere ser piloto aviador. Es lo que quiere ser. Pero tiene un talento muy grande en el violín, en el canto, en el piano también. Así En que las vamos matemáticas también creo. por las matemáticas. Así está. Tiene 9 años y está haciendo matemáticas de preparatoria. Pero no porque nosotros, él solito. Qué belleza. Es un chamaco muy, muy precoz y nos tiene siempre así. Ay, Diosito, como si estuviéramos en tortillas calientes, no sabemos qué hacer con él. No, y aparte galán, todo pues abusado, porque en una de esas, si decide, bueno, pues hay que apoyarlo, porque tu esposa también canta, y yo siempre lo he dicho, y está el dicho ese que es muy, quizá ya quemado, que atrás de un gran hombre siempre está una gran mujer, pero para la carrera que tú tienes, que pues la gente que no sabe, pues cuando en año normal, sin pandemia, digámoslo así, pues yo creo que estás que un mes en tu casa y lo demás te la pasas viajando. Y necesitas Sí, una esposa que te apoye todo el tiempo. máximo un mes, sí. Paso 11 meses mínimo viajando, a veces más, porque hay contratos que llegan de última hora y que no puedes decir que no, porque es los teatros. Tenemos esa complicidad de que si yo los necesito, van a estar ahí para mí, y si ellos me necesitan, tengo que salir al quite. Entonces, mi esposa entiende todo esto porque también fue cantante en sus años de jovencita y dejó la carrera por viajar conmigo para que. Oye, le vamos a hablar a la señora Chacón. Está diciendo que ya eres vieja, ¿eh? No, no es cierto, no es cierto. Si es Cuando era así. más joven. Yo soy mayor que ella, así que no pasa Cuando era nada. más joven, ¿no? No era, sí, todavía más joven, aunque no lo parezca. ¿Soprano? Sí, soprano coloratura, sí. Ah, wow. Sí, y pues decidió ella también, ofreció dejar la carrera por trabajar juntos, por ayudarme, por mantenerme también sano. Es una carrera no se habla de esto, pero hay muchos cantantes que terminan con problemas serios de depresión, hay pérdida de cantantes por el suicidio, más de lo que me gustaría decirlo, porque es una carrera muy solitaria, es una carrera muy, no solo sacrificada físicamente, pero emocionalmente. Uno va y canta con toda el alma, con todo el corazón, con todo el miedo. Y hay un pelado ahí que te escribe cosas horribles y eso ha destruido muchas vidas. Pero yo he tenido la suerte de tener este tráeme para abajo, ponme los pies en la tierra, que es mi esposa, mi hijo, que me han mantenido pues humilde, me han mantenido con la cabeza bastante, bastante centrada. Qué maravilla, qué bonito escucharte hablar así. En la actualidad, me gustaría ya entrar a algo ya más actual. Vienes estrenando disco de Navidad. ¡Qué belleza! No sabes cuánto lo agradezco porque yo soy un fan de la Navidad. A Christmas Wonderland. Platícanos de este proyecto, está increíble, ya están todas las plataformas. Sí. Hoy salió también en físico en Amazon y está ya todo vendido. Entonces están ahorita haciendo el restocking para que haya más. Padrísimo. Es un disco que igual nació gracias a mi esposa y a mi niño, que en casa me aprendía yo las canciones que escuchábamos de Navidad y las cantaba con la guitarra y mi esposo un día me dijo, es que tú tienes que grabarlo. Ay, a nadie le interesa un disco mío de Navidad. Le digo, ¿cómo no? A mí me interesa. Anda, Ya somos gracias. dos, ya somos dos. Y pues puse manos a la obra, le hablé a mi amigo Roberto Berrocal, que es pianista, como lo habrás visto en el disco. Es un genio este muchacho. Maravilloso, de verdad. Escucho, hace unas cosas y unos arreglos tan impresionantes, es bellísimo. Sí, esos arreglos todos de su cosecha, lo poquito que puse yo de mi cosecha también fue que organizamos los versos y cuántas repeticiones, aquí me gustaría hacer esto, subir de tono y todo eso, pero él solito, total, nos pusimos aquí en Miami a trabajar muy, muy concentradamente. En 3 días hicimos todo el disco, que
fue un reto bastante fuerte porque son 14 temas, 13 o 14. 14, contando Aleluya, que claro, originalmente iba a ser parte del disco de Navidad, pero la sacamos unos meses antes por la pandemia para que la gente escuchara esta canción. Pero sí fueron 14 temas. Y bueno, es un privilegio cantar esta música y otra vez un acierto más de mi familia que me dice, canta esto, papá, y pues órale. Yo soy fan de la Navidad, tu disco está padrísimo. También, de repente, digo, el gusto, lo cantas con gusto, no nada más es un tema de cantarlo como si estuvieras en el escenario y ópera. Aunque ahí pegas también tus agudones, ¿no? En el Areste Fidel te vas al do y dos, tres agudas muy, muy importantes. Está increíble. Me fascinó. Pues el canto tiene que ser nunca para lucirte. Nunca, nunca, nunca para lucirte, a menos que sea una escrito. Aquí el tenor se tiene que lucir. Porque la conexión humana nace de ahí. Entonces este disco de Navidad nace de amor. 100% de amor. Todas esas canciones para mí significan que estoy con la guitarrita cantándole a mi familia por amor, no por otra cosa, ni por aplauso, ni por, ay, escuchen qué bonito canto. No, no, no. Tiene que ser siempre, siempre algo como decir, te amo mientras cantas a alguien. Está padrísimo. También tienes otro par de discos por ahí que es de música mexicana. Es que Arturo Chacón le canta a México y... Sí. De México para el Mundo. Ese es con mariachi y uno con orquesta. Sí, uno con mariachi. Y el tercero está, es un proyecto también medio ambicioso que nació en la pandemia, es De mi casa a tu casa, que es música con mariachi. Son más de 20 temas los que tenemos y vamos sacando poco a poquito. Ya hemos sacado 5 y vamos a ir sacando todos hasta que llegue a culminar un poquito antes de las fiestas patrias próximas, que va a salir, ya van a salir todas las 20 y tantas. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues todos están increíbles y también están en todas las plataformas, ¿no? ¡Padrísimo! Vamos a entrar un poquito a preguntas más de chorcha, digámoslo así. A ver, venga, ¿O venga. ¿Qué planes hay ahorita aparte de eso? ¿Tienes algún otro plan? ¿Qué viene en la ópera más bien, antes de pasar al otro? ¿Qué pues, planes? ¿Vienen los cuentos de Hoffman? De ahí voy, tengo un concierto en París el 30 de marzo. También, ¿qué es antes o después? De ahí voy a estar en Monte Carlo con la ópera I Lombardi de Verdi y de ahí voy a estar en Oslo, en Noruega con un baile de máscaras, un baile de máscaras. ¿Ya lo has cantado? No, es mi debut como Gustavo. Wow. Sí, va a ser esa versión de Gustavo. Y hay muchos proyectos, por ejemplo, cambiamos la Traviata de Sevilla que se canceló, la estamos posponiendo para el año próximo. Ahorita, gracias a Dios, el calendario se está rellenando. Ok. Qué maravilla, ¿no? Bueno, esperemos que siga así, que haya buenas noticias para todos y que la gente podamos regresar otra vez a los teatros. Obviamente ustedes y nosotros de escuchas, porque es súper necesario esto del canto, de la ópera, del sentimiento en estos temas de pandemia. Absolutamente. Sé que le odias al Cruz Azul y eres americanista de hueso colorado. Te equivocaste. Al revés. Ya sabía, le vas al azul. Bueno, sí. Nadie es perfecto, mi queridísimo Arturo. Bueno, es que no todo es ganar. Yo sé perder. Le voy al Cruz Azul. ¡Qué belleza! ¿Practicas algún deporte? ¿Haces ejercicio? Soy ciclista. Okay. Hago la bici. ¿Montaña o ruta? Ruta. Okay. Aunque ahora la tengo aquí. Compré el este fijo, ¿cómo se llama? Para tenerla aquí porque... tuve varios encuentros cercanos con ancianitos manejando que no se puede. ¿De verdad? Sí, entonces no vale la pena. Entonces, igual me pongo mi música y me pongo aquí a ver el paisaje y con eso tengo para entretenerme. Me imagino. ¿Qué música escuchas que no sea ópera o escuchas puras ópera? Guitarra flamenca. Okay. Es algo... Como cantante es muy difícil escuchar canto porque después te pones a pensar solo en la emisión, empiezas a analizar en qué están haciendo, entonces... ¿Inclusive el pop?
El pop también, me pongo a analizar porque también tengo alumnos de pop, entonces sí, puedo también, escucho pop y escucho otras cosas para analizarlo y ver, pero cuando me estoy relajando, tiene que ser sin voz o algo completamente ajeno que no tenga cupo para mí analizar la voz. Ok. ¿Comida favorita, Arturo? Uy, tanta, tanta. Me encanta la comida mexicana, por supuesto. Siempre que voy a Houston, aquí en Estados Unidos, de la mejor cocina que hay mexicana es en Houston. Aquí en Miami no hay. Hay más cubana ahí que mexicana, ¿no? Cubana, italiana, bastante bien, pero mexicana, no tanto. Hay un restaurante que quisiera, ya que pase la pandemia, probar, que me dicen que es bueno mexicano. A ver, vamos a ver. Pero la otra comida que me encanta es la comida hindú. Okay. Sí. Comida hindú. ¿Gusto culposo? Ay, ¿Puede pues ser son. musical o de comida? Gustos culposos, bueno, el PlayStation y el Xbox son mis gustos culposos que. Ahora que mi hijo no puede jugar videojuegos hasta que haya terminado toda la tarea, todo esto. Yo ya tampoco juego porque si juego me meto en problemas. ¿Y qué juegas? ¿FIFA o...? Un poquito FIFA, Minecraft, juego Resident Evil, de todo, de todo. Call of Duty, lo que sea. O sea, eres gamer. Ahí te vas a, te echas tus quién vives con Lomelí, que también es super geek. Y también creo que Camarena también le encantan los videojuegos. El cantante que más juega, el más así empedernido es George Petean. ¿Ah, sí? Pero de esos que sale de la ópera y ni se despide porque se tiene que ir a jugar. No me diga. Un gran Qué gamer. belleza. Hay un escenario buenísimo, posiblemente mejor que la Scala, que el Metropolitan, que el Real. Es la regadera. ¿Cantas en la regadera, Arturo? Pues sí, ahí mis mayores éxitos han surgido ahí. ¿Qué cantas? De todo, de todo. Lo que esté ahorita en la mente, por ejemplo, parte del disco de Mi Casa a Tu Casa incluye algunas de Agustín Lara. Ok. Y he Traes estado una estudiando probadita. al flaco, sí, he estado estudiando su. No quiero que sea palabras de mujer, quiero que sea algo como él, muy, muy real. Entonces, me la paso experimentando. Entonces, ahorita, creo que hoy. Canté Farolito y Palabras de Mujer en la regadera. Qué chulada. Oye, fuertísima la bocha ahí, los vecinos han de decir, ya te conocen, yo creo. Tengo la suerte de tener grandes vecinos que aguantan y les gusta la obra. No, y bueno, si fuera yo tu vecino, estaría pegándote para que cantaras Uy, la bajaste de tono, sube. más. Sube, te quedaste calante ahí, ¿no? Arturo, si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde escogerías? Uf. ¿Pasado, futuro? ¿Qué época? Muy buena pregunta. bueno, el futuro me gustaría para ver a mi hijo en los tiempos que ya no voy a estar. Y al pasado ya sería más egoísta de mi parte por ir a conocer a algunos de los personajes que admiro de la música, de los compositores, de los cantantes y también. Sentir un poquito el ¿cómo se dice? ¿Cómo la vida era? ¿Cómo sentían la vida? ¿Cómo sentían el día a día? Porque ahora creo que estamos un poquito arruinados por la tecnología, por la velocidad con la que va la vida. Y por más que quieras, por más que quieras bajar el ritmo, es imposible del todo, hacerlo del todo. Entonces, tal vez al pasado, si fuera, era pues, muy egoístamente, pues es para sentir la vida de esta manera. Y si es al futuro, es para ver a mi hijo y a su hazaña ser el futuro. Qué increíble. A ver, cuéntanos de algún oso que te haya pasado en escena. Pues digo, a todos les pasa. ¿Tendrás alguno bueno que nos quieras compartir? Ay, Diosito, pues ha habido algunos ositos ahí, experiencias, pero todas han sido muy positivas, muy, que han salido con sentimientos bonitos. Por ejemplo, una vez estaba, esto ya hace más de 14 años, 15 años por ahí, cuando debutaba Hoffman por ahí en la cuarta, quinta función,
estaba yo muy cansado. Era una de las funciones que empezaban a las 9 de la noche y acababa a la 1 de la mañana. Era casi la 1 de la mañana y estaba yo casi dormido cantando en una de las últimas arias, que se repite y se repite y se repite. Entonces la única, se repite la primera vez, la segunda vez es igual, la tercera vez es igual y la cuarta vez cambia un tono para terminar con lo que sigue. Entonces, normalmente tenemos un suggeritore, un apuntador abajo, que es una persona que está dentro de una cajita del piso y solamente le ves la cabeza. Y ellos te van diciendo la próxima frase y te dan la entrada si tú no ves al director de orquesta. Entonces yo no sabía, no me acordaba si iba en el segundo o el tercer verso para pasar al cuarto. Entonces estaba yo así, estaba cantando, perdón, la, 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 y le hacía al apuntador y estaba dormido. El apuntador estaba dormido. Tres, decía, tres o cuatro. Tal. Estaba así. Dormido, dormido, la cabecita nomás se veía así. Y total, era el tercer verso que iba para el cuarto y no modulé. Y no modulé y la orquesta se fue. Y ahí lo veo, se despierta. Cuarto, cuarto. No, ya qué. Y el público se empezó a hacer pipí de la risa, empezaron a aplaudir. Y les dije, es un poquito tarde, ¿no? Entonces, se rieron, volvimos a empezar del segundo verso, terminamos y pues ese fue uno, al principio me sentía muy nervioso mientras no sabía, pero ya que el público reaccionó tan calurosamente, pues se sintió bonito. Qué bueno, ese está buenísimo. Gracias por compartirlo, está chistoso. ¿Tinto o blanco? Pinto. Tinto. ¿Playa o bosque? Playa. Playa. Estas ya vienen con un. También bosque, bosque me encanta, pero vivo en la playa, así que. Claro, sería un contra de la naturaleza, pero que tienes ahí en casa. Estas tienen un poquito más de jiribilla. A ver. ¿Producción con Woody Allen o con Sofía Coppola? Las dos, Sofía, yo creo, Woody, con Sofía fue más interesante. Hay que contar así rápido porque es halago, porque tuviste la fortuna, ¿no? De trabajar en un Sí, par de producciones con ellos, que son de sí. cine. Woody, no había tanta interacción. Con Woody se hacía casi todo a través del asistente. Woody hablaba poco. Pero con Sofía todo era hands-on. Así que me gustó mucho trabajar con ella y pues conocer su approach hacia la ópera, hacia la actuación. Y pues pasé un momento unos meses muy bonitos. Qué padre. A ver, otra con jiribilla. ¿Escala de Milán o el Teatro Jiménez Rueda? La escala de Milán, por favor. Siempre. El Teatro Jiménez Rueda, porque esa es la pregunta. Ahí debutaste, ¿no? De Sí, chavitito. ahí debuté, pero bueno, ahí está el Jiménez Rueda. Me va a perdonar y va a decir, sí, vete, vete a las Obviamente. Sonora, Montreal. O Miami. Ahí pues Sonora, en Sonora nací, en Sonora crecí, ahí está, ahí está, ahí me sueño todavía. En Montreal, tengo mucho, mucho cariño. En Miami es donde estoy ahora, es donde tengo mi vida. Entonces, si vamos a hablar del presente, digamos Miami, porque es donde estoy y tengo que aceptar lo que es y lo que no fue. Señores de México, de Sonora y de Montreal, ya no reciban a Arturo, no los quiere volver, está muy a gusto en Miami. No, no es cierto, no es cierto. Hombre, en Sonora todavía me sueño, o sea, todas las noches me sueño o en casa de mi abuela o en la playa de Las Bocas. Y Montreal, bueno, es Montreal, latino. sí, ahí mi esposa es de Tu ahí esposa. y tenemos un hogar ahí también donde hemos pasado pues tiempo. Ahí nació mi hijo, ahí tenemos infinidad de amigos, pero sí. Decidimos venir a Miami porque era un punto medio, un punto donde puedo ir a Europa, puedo ir a México, puedo ir a la costa oeste de Estados Unidos y se vive muy tranquilamente. Estoy muy tranquilo.
Estoy muy tranquilo aquí. Qué maravilla. Pues, mi queridísimo Arturo, ha sido una chulada platicar contigo. Igualmente. La verdad, no sabes qué agradecimos estamos aquí en Open House, yo en lo personal. ¿Algo más que quisieras agregar, Arturo? Pues nada, agradecer al público, agradecerte a ti por las preguntas tan acertadas, tan reales. Y nada, invitarlos a que si escuchan ópera, qué bueno, y que también escuchen otras cosas. Porque a mí les recomiendo esto, que me ha abierto la vida, escuchar otra música, irme por la tangente de vez en cuando y no ensimismarme en una sola cosa. Es muy bonito. Y a los que no escuchen ópera, pues descúbranla y verán qué bonito es la expresión humana a través de la vibración de la voz. Estoy totalmente de acuerdo. No pierdan la oportunidad de hacerlo. Siempre lo he dicho, es increíble. No es elitista, no es para ricos, no es para conocedores. La ópera es para todos, es música y son sentimientos, entonces para todo. Es que no lo entiendo, es que ya hay subtitulajes, o sea, ya no hay pretextos y la experiencia de verdad es impresionante. Arturo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseamos todo, que sigan los éxitos, que se empiecen a reabrir todas las cosas, esas agendas, esos planes que se empiecen a realizar, que tu familia esté muy bien, que se conserven en salud, tú también. Y bueno, pues tus redes sociales aparecerán ahí abajo de ti, las mías también. Y no queda más que, exacto, que agradecerles y esperarlos el próximo sábado con otro súper invitado como el que tuvimos el día de hoy. Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Jorge. Bendiciones. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Bye.